Bueno, viene bastante complejo en cuanto al volumen, a la cantidad, pero bueno, vamos haciendo con los recursos que tenemos, haciendo todo lo posible para asistir a todos aquellos que necesitan de una defensa fuerte, ¿no? Actualmente, ¿cuántos defensores hay aquí en Tacuarembó de oficio? En Tacuarembó somos seis, somos seis y bueno, tres en penal y los otros tres en la restante materia y nos vamos distribuyendo. Estamos dentro, para lo que son otras defensorías, acá en Tacuarembó estamos bastante bien en cuanto a que no tenemos vacantes, o sea, están los seis puestos cubiertos. Y actualmente, ¿cuántos casos están trabajando los mismos? En total sería más de 1.500 casos aproximadamente entre todas las causas, ¿no? 1.500, pero bueno, eso va variando también dependiendo de la materia, va cambiando. Estamos hablando de casos activos. Sí, de casos activos de todas las materias. Joaquín, obviamente son seis y nos imaginamos que están saturados totalmente con todo esto que acabas de mencionar. Sí, obviamente que necesitaríamos por lo menos dos defensores más, pero bueno, vamos cubriendo con lo que hay todo el sistema. Porque hablas de diferentes temas y para cada uno hay que prepararse de una forma especial. Claramente, sí, claramente. En penal, cada caso que uno tiene hay que analizarlo, estudiarlo, tanto en la fiscalía y cuando pasa a la audiencia judicial, hay que preparar y analizar cada caso específicamente, lo cual además insume mucho, mucho tiempo. Pero bueno, con los compañeros, somos tres en penal, lo vamos haciendo, somos dos que estamos de turno, y después otro compañero más que está en materia de ejecución, que son los que ya tienen una sentencia firme y están cumpliendo pena, ya sea privativa de libertad o en libertad previa. Joaquín.